Buena, compadre. ¿Qué anda haciendo por aquí, compadre? Aquí, mire, buscando ahí al señor que está por ahí. Ay, mire, que ahí está todo enfermo. Viera que hoy últimamente se le ha complicado bastante la enfermedad. Hoy ya ni se levanta. Sí, hombre, la verdad está bien serio eso. Ya no sale a trabajar, mire, de que se acuerda antes cómo era, ¿verdad? Sí, mire, ahí juntos andábamos trabajando. Estoy yo lo que he extrañado ya, que tiene varios, como unos 2 o 3 meses de estar enfermo ya. ¿No? Y mire, y lo peor es que yo ya me estoy aburriendo de estarlo manteniendo, porque mire, a mí me toca salir en vez de madrugada, en vez a las 3 de la madrugada me voy a ir a trabajar. Sí, me imagino. Cuando yo, vengo, no me toca venirle a hacer comida y todo. Mire, viera que me estoy empezando a aburrir ya de todo. Yo le comprendo, pues, porque la verdad él ya no trae nada de gasto a la casa. Pues como uno no trabaja, pues, ¿cómo pues, va a hacer ahí? Pues, pero, mire, pues, sí, yo también me imagino, pues, de que usted está algo así ya como complejado, porque la verdad, pues, tiene sus necesidades usted, va, pues. Pues sí, eso siempre, nada, siempre sucede, porque no puede, fíjese, porque. Pero imagínese de que. Mira que estoy yo, pero hecha trizas porque la verdad, ella tiene como 3 meses de estar así, como le cuento, va. Yo tengo necesidades tanto como de dinero, como de otras cositas que ustedes pueden imaginar, ¿verdad? Sí, pues sí, mire, pero bueno, yo voy a quizás a pasar ahí a ver si puedo platicar con ella. Bueno, está bien, pase. Hola, vos, ¿cómo estás? Hola, ¿y qué andas haciendo por mira, aquí? Mira, ¿y tu marido? Ahí está. Ah, es ¿y que eso yo, que anda buscando a mi marido? Yo venía a visitarlo, pues, porque me dijeron que estaba enfermo. Sí, está enfermo, pero yo no quiero que pases a verlo. Ay, ¿y eso por qué? ¿Por qué no? ¿Vos pensás que no me doy cuenta yo que a coquetearle a él venís? Ay, no, vos estás bien mal, fíjate, porque yo dejarle un pancito con un poquito de azúcar y café venía para que le hicieras vos ahí, y vos lo que te pones a pensar, fíjate. No, ¿y vos crees que yo no me he dado cuenta de que más antes ustedes fueron novios? Ah, pero no sé yo. Es que mira, eso ya pasó, eso ya fue el pasado, ¿vos crees que todavía lo voy a venir a buscar como marido? No, yo no, fíjate, yo solo venía a visitarlo, pues porque quedamos como amigos, pero veo que vos estás loca. Mira. La verdad es que yo no quiero que lo andes visitando ni que me lo andes vigiando, porque ya me imagino ya de que quitarme lo querés. Mira, la gente te viene a visitar y ahí vos cómo los atendés, que no querés lo que uno te trae, sino que saber qué querés. Es que yo la verdad no quiero que me lo andes trayendo nada a mi marido. Ah, pues mejor me voy y me llevo sí, mi pan. Andate. ¿Quién vino, amor? Ay, bien rapidito veniste, ¿verdad? Como viste que venía la Juanita, le escuchaste la voz quizás por eso. Imagínate que todo enfermo y ahí te levantaste. Demasiado. Fíjate que ya me siento un poquito más aliviado y ya a rato no. Sí, como escuchaste que ahí estaba hablando ella, preguntando por vos, por eso te alentaste, va. No tan siquiera. Ya vos te entrenando. Imagínate que nada bien estás, mira, y ahí viene esa mujer a no, ya me siento un poquitito, así como quien dice recuperadito, pero no para tanto. Pues sí, pero la verdad es que mejor te fueras para adentro, mira, porque más que te va a hacer daño y deja andar vigiando mujeres, vos, como que no estás alentado, ¿dónde para adentro? Vaya. Ay, ahí me está hablando el compadre. Hola, compadre. Hola. Mire. Mire, qué bueno que me habla, fíjate, pensando estaba yo llamando. Ah, no, entonces, la misma pensar estábamos, sí, y yo, pues, aquí estoy pendiente en el lugarcito de lo mismo que a veces, estoy esperando, no sé, pues tendrá lugarcito de venir. Fíjese que yo le pensaba llamar porque no tengo tiempo para ir porque le tengo que ir a comprar unas medicinas a Jorge. Pues no sé, la verdad, pues si usted, ahí fue usted la que va a perder porque yo estaba pues esperando. Aquí está, ahí está, ahí está en el mismo lugar, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí, mire, déjeme ver a ver qué excusa le pongo yo a mi marido y voy a llegar yo por ahí. Sí, cualquier excusita, póngala ya con compadre y se viene porque lo voy a esperar yo. Vaya pues, está bien, ahorita le llego por ahí. Bueno. Ojalá que sí me dé un poquito de dinero porque no tengo dinero para las medicinas. Voy a ver si me logro ir a tiempo, quiero ver si llevo todo. Lleva todo y ¿para dónde va? Ah, hacer una mi lavadita. No allá me acaba de hablar la niña Carmencita de la esquina. Ah, no, hombre. No, de pero que me hace una lavadita, porque acuérdense que yo tengo que tener dinero, pues usted solo es medicina y medicina. Imagínense. Pues, pero mire, estoy sudando ya, gracias a Dios, la enfermedad. Ya mañana me voy a presentar a trabajar, hombre.
fuera bueno ya, fuera bueno de que de hoy mismo empezara, porque imagínese, ya no, se pues siente por mejor. Eso, pero que comience de ahora mismo y no van a ir pagando día a día, pagado tampoco. Ah, pero usted lo tiene que hacer, dígale que sí. Pero lo que... menos, espere lo más que le pasa. No, pues. Pero mire, yo la verdad me urge el dinero y acuérdese que usted estaba de que pide y pide medicinas, que unas caras, unas baratas. Lo que pasa es que si usted emprende a trabajar, lo que le va a pasar es que le va a tocar trabajar para usted mismo, porque así no estamos bien, porque yo le doy el dinero a usted para... Mire, la verdad es que yo ya me voy a ir a hacer esa lavadita, porque usted bien sabe que a mí el dinero me urge. Hola, compadre. Ay, pues yo pensé que no iba a venir, la verdad, ya rato. Sí, mire que, sí, yo, aquí estoy ya. Mira, pues sí, que, mira que nerviosa vengo, porque ahí me salió una culebra. Ah, pero ¿y por qué? Porque madre, mire, usted sabe que es una necesidad, pero vamos a disfrutar una más lógico. Ah, la verdad es que estaría pues bueno, sí, compadre. Entonces, aquí en esta pieza nomás, acomódese, sí. Mire, aquí nomás, porque usted sabe de qué. ¿Aquí? Pues sí. Ay, pero ¿cómo estamos aquí? Pues, por ahí pongo el hombre, mire. Aquí podemos disfrutar, mire, aquí pasamos, la pasamos bien. Mire. Ay, mire, pero espérate, compadre. No, ay, la verdad es que ya me arrepentí, fíjate, compadre. ¿Y qué le pasó? No, hombre, no, comadre. Yo, mire, yo apenas entrando yo, yo prometí no serle infiel a mi marido, fíjese. Y no, no, la verdad, no me gustaría. No, hombre, comadre, usted sí lo arriesga, de veras. Ay, pero mire, ahí, discúlpeme, porque yo mejor me voy. Ya me puse hasta sudando el lado. Estoy, ay, adiós. No, esta comadre sí la regó yo con las ganas que me le traía, me solo caliente me dejó ahí, pero bueno. No. Vecina, mire mi negro que la miro por ahí. Ay, que mire, de por ahí, de hacer una mi lavadita, vengo. Ah, qué bueno, entonces, pues, mire, yo quería preguntarle a su marido, pues ya se alivió. Pues no, ahí está todavía, que mire, de que conseguirle una medicina, vení. Ah, que mire, pues yo tengo bastante trabajito ahí, pues en las tierras, y quería darle trabajito, pues, y me han contado que él es bueno para trabajar, pues. Ah, sí, sí, él es bueno, pero ahorita yo creo que va a estar bien hasta por ahí como la otra semana. Porque en esta semana, como con las medicinas que le llevo, ¿qué le llevo las medicinas? Bueno, pero si... Se compone, digo. Pero ya. Si usted le dice, pues yo lo esperaría, pues, para la otra semana, que se alivie en esta semana, porque yo me urge el trabajito, pues, y ya a él se lo quiero dar, pues. Vaya, está bueno, sí. Ahí le dice, entonces. Sí, sí, yo ahí le digo. Ahí voy a esperar. Vaya. Ahí que le vaya bien, güey. Vaya, ve. Yo le voy a uno, porque más, sin hacer cosas malas, uno, al tener un poquito de paciencia, todo le sale bien a uno. Qué bueno que ya viniste, mira. Sí, mira. ¿Qué pasó? De que por allá me encontré a la Chabela. Y dice de que tiene trabajo para usted en estos días, en esta semana. Yo le dije que ya para esta semana usted estaba de a toque para trabajar. Ay, qué bonito. Sí, más que aquí le traigo las medicinas ya para que usted se ponga bien. Y le traigo, sí, unos sueritos para que levante. Para que le levante el ánimo. Chorro. Vaya, también fíjese que yo hace tiempo le presté un dinero a un amigo por allá. Yo hacía el dinero por perdido también, vos, pero ya. Y se lo trajeron. Ya lo recogí, gracias, pues, a Dios. Uy, hermano, gracias a Dios. Sí, hombre. Y mire, yo a punto estuve de cometer una locura, pero a ver, gracias a Dios, ¿no? No, pero mire, ahí dejemos eso así y vamos a disfrutar que ya tenemos la mayoría, ya tenemos trabajo. Yo tengo mis lavaditas que ir a hacer. Usted con su dinerito y ya trabajo y ya vamos a todos. Vamos a tomar cafecito. Bueno, acostamos.